Los premios Billboard de la música latina estuvieron por todo lo alto, a pesar de la situación a nivel mundial con la cuestión de la pandemia. Y aquí te daremos algunos detalles en forma de resumen de los hechos mayormente con los del género urbano. Por eso te sugerimos que si no estás suscrito a nuestro canal, lo hagas ahora mismo, para que estés enterado de noticias importantísimas como esta. Lo primero es que los artistas puertorriqueños Daddy Yankee y Bad Bunny fueron los principales ganadores de la edición 2020 de los Latin Billboard, con 7 premios cada uno. Daddy Yankee 7 nominaciones y 7 ganados. 7 baby. Hey, papi. No, muchacho. Con estos 7 premios, Daddy Yankee se convierte en el artista urbano latino con más galardones en la historia, con 28 en total, sin contar los Billboard americanos. ¿Qué más le falta por lograr a Daddy Yankee? Los premios abrieron con Maluma, una excelente presentación, interpretando el superhit Hawaii, vestidito de blanco. Así fue la llegada del Big Boss Daddy Yankee, súper elegante, siendo uno de los mejores vestidos. Y como siempre, Pinarazzi grabando todo. El hombre pasando por su alfombra. Mira. ¡Onda para el carajo! Estamos ready. ¿Estás ready, Bobby? Siempre ready. Vamos encima. Pinarazzi activo, mira el muchachito, mira. Que llevas ahora los de 20, míralo, suelto, míralo. ¿Quién le pregunta que dónde coloca todos esos premios? Sí, siempre ha ido a su casa y no los ve organizado allí. Y aquí está la respuesta. El pana mío, el ganador. Mira, ven acá, te quiero preguntar algo. ¿Qué tú haces con todos los premios que tú tienes? Porque yo he ido a tu casa y no cabe más nada. El museo, ¿dónde es que tú los pones? En el museo. ¿El museo? El museo de ahí. Ella es Mayna Nevare. Mira, cartera ganadora. ¿Con quién tú andas? Deja ver el sticker. Daddy Yankee. Okay. Deja hablar de Yankee. Con Sikiri, Sikiri. El Sikiri. Sikiri, felicidades, mira. Gracias. Mira. Sí. Va. Gracias, familia, siempre. Ya saben, todos los premios están en el museo de Daddy Yankee, del cual pronto les haré un video. Este es el outfit del Alfa. Y así fue la llegada del Alfa. Esto es exclusivo para Latin Billboard de parte del Alfa. Dios me lo bendiga. Bendiciones. Y la República. Bien. Y quien se presentó junto a Wisin y Yandel y Pitbull presentando su nuevo tema titulado Dinero, el cual ya pueden buscarlo en todas las plataformas musicales. Y muchos estuvieron esperando un encuentro entre el Alfa y Tempo, que están en medio de una trifulca, ya que recientemente Tempo le tiró en su último tema titulado El Incorregible. Hasta el momento el Alfa no se ha referido a esto, ignorando todo tipo de comentarios, solo enfocado en su música. Pero Tempo publicó en su historia de Instagram lo siguiente: a que nadie adivina quién me vio y por poco corre. ¿Será el Alfa? Bueno, por lo menos no corrió. Pero Tempo también tuvo una participación con el estreno de La Tóxica, Rimis, junto a Jay Wheeler, Farruko, Mike Towers y Sesh. Anuel, Daddy Yankee y Kendo Caponi con una cuidadísima
escenografía en una actuación interpretando el tema Don Don Remix, ya que recuerdan que muchos criticaron que el tema Don Don es una copia de la melodía del tema de Cisco, pues aquí también participó Cisco en esta super presentación. Increíblemente trajeron al creador de esta secuencia del coro y el remix se lanzó inmediatamente. Ya está disponible en todas las plataformas digitales. Don Don Remix. Kendo Caponi estaba bien relax en los premios, paseándose backstage, como podemos ver aquí. Ahí está mi mano derecha. Mi mano derecha ahí. Pa, 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 para, pa, pa, pa. Recuerden que billete mata a Galán, pero Galán con billete mata dos veces. O sea, ustedes no se acuerdan de la hora que es. Estoy aquí en casa, mira, estoy aquí en casa viendo los billboards. El Latin Billboard. ¿Y quién va a ser? Hala, tranquilo. Armando Manzanero. Paco, tiene que estar sentado. Tiene que estar sentado. Pero tómate lo rápido. Y Romeo Santos fue reconocido por su disco La Fórmula 2 como el disco de la década. Y al subir esta foto anunciando su premio, uno de los primeros en comentarle fue Maluma diciéndole que hombre, cuidadito con eso. Al final te dejamos dos videos, uno nos muestra cuáles son los 10 artistas latinos con más suscriptores en YouTube y otro nos enseña el live de Tommy Viera, antiguo integrante del Cartel Records, compañía de Daddy Yankee, contándonos de si Daddy Yankee escribía sus canciones o no. Haz clic en el cuadro que te interese, pero antes de irte, no olvides suscribirte a nuestro canal.